Muy buenos días, estimados estudiantes de la Academia Virtual APU en el ciclo San Marco. Buenos días a todos ustedes aquí presentes en el chat también. Buenos días a Alarcón, ¿qué tal, amigo? Y buenos días a todos ustedes. Muy bien, vamos a iniciar la semana. Vamos a trabajar un tema más de geografía, ya en la recta final de este ciclo anual y ya próximo a comenzar y aperturar nuestro nuevo ciclo académico de repaso San Marco, donde es un ciclo especializado para todos los estudiantes que, como ustedes, ya tienen la información teórica, tienen pues conocimientos, pero aún falta perfeccionar, aún falta desarrollar una serie de ítems y de los cuales justamente el ciclo de repaso está para afinarlos y ustedes estén listos para tomar y rendir el examen de San Marcos de la mejor manera posible, pero siempre, obviamente, a pesar de todo ello, es decirle que además del conocimiento académico para el examen de San Marcos, también hay que tener pues un manejo de la ansiedad, un manejo de los nervios, para que esto no te traicionen, porque sí, pues los nervios traicionan y te puedan pues llevar pues una mala pasada a la hora de la evaluación. Muy bien, entonces es un asunto que también ustedes tienen que tratar de manejar y aprender. Ahora, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de la geografía mundial. Vamos a hablar de dos continentes. Vamos a hablar del continente americano, lo vemos aquí, y también del continente africano. Muy bien, hablemos entonces de América y de África. Y vamos a empezar primero por conocer la parte física de América del Norte. Que por cierto, América del Norte, ¿con qué países está conformado, chicas y chicos? Vamos a ver. Solamente Estados Unidos y Canadá, falta uno más. Claro. También con México. Bien. A ver, pregunta curiosa, pregunta preguntona. En el caso de estos países, en el caso político, ¿quiénes de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, son considerados estados federales? Estados federales. Empezando ahí la gente, está buscando por Google. O sea que en vez de estar dividido en provincias o divididos en regiones, en departamentos, están divididos en estados. Sí, son cada territorio, cada jurisdicción es un estado, pero regido bajo una misma constitución. Así es. Ok, me dice que es Estados Unidos. Ok, pero no es el único. No es el único. También lo es México. México también tiene esas características. Por alguna razón se le llama Estados Unidos Mexicanos. Ese es el nombre oficial de la República de México. Estados Unidos Mexicanos también. Continuamos. Ahora, sobre la geografía física de América del Norte, tenemos aquí algunos datos importantísimos. Vamos a conocer primero. El punto más alto, la montaña más alta de América del Norte, está ubicado en el estado de Alaska, Estados Unidos, es el Monte McKinley, ¿no? El Monte McKinley en la cordillera de las Rocallosas o Rocosas, más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Bien? ¿Qué más? El punto más bajo es el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte, a unos 85 metros, bajo el nivel del mar, se encuentra en el estado de California, en Estados Unidos, una gran depresión y además también es un lugar en que tiene las mayores, uno de los que tienen las mayores temperaturas en el planeta, pues superan aquí los 50 grados Celsius, el Valle de la Muerte, desierto y depresión. La catarata más alta en Estados Unidos, como ven aquí en la pantalla, es la catarata que está en el estado, no, en el Parque Nacional Yosemite, se llama también Yosemite, en el estado de California, Estados Unidos, con 730 metros de altitud. Wow, bastante alta, sí, es bastante alta. Y aquí rompemos el mito, ¿no?
de que la catarata del Niágara es la más alta. No. No, la catarata del Niágara no es la más alta. Digamos, sí es la más turística. Muy bien. Hasta podemos decir que es una catarata bastante caudalosa. Pero, sin embargo, no es la más alta, ni siquiera de América del Norte. Eso es Yosemite. La península más grande que hay aquí, ya no se tiene en América del Norte, sino también representa para todo el continente americano, es la península de Labrador, que está en Canadá. El lago más extenso, también no solo el más extenso de América del Norte, sino también es el más extenso de todo el continente americano y el segundo más grande del mundo, el lago Superior, un lago de agua dulce, un lago de origen glaciar ubicado entre el Canadá y los Estados Unidos, cerca también de otro grupo de grandes lagos, como el lago Ontario, el lago Erie, el lago Michigan y otros. Y después vamos a hablar del río Mississippi también como el río más extenso. ¿Qué más tenemos acá? Ahí está. De las cordilleras. La cordillera de las Rocallosas. Ahí está en Canadá, ¿no? La más larga y la más elevada de América del Norte, ¿sí? Justo Estados Unidos, Canadá, una gran cordillera. Llega hasta el estado de Alaska. Por el lado oriental tenemos la cordillera de los Apalaches. Cordillera que, como ven aquí, pues no es una cordillera que tenga glaciares o nevados. Como ven, son montañas que están cubiertas de bosques templados o también caducifolios. Está entre Estados Unidos y Canadá. Una zona muy conocida para hacer incursiones, campamentos, trekking, ciclismo en montaña, los montes Apalaches. Me parece que es su pico más alto, que es el monte Mitchell, ni llega a superar los 3.000 metros sobre el nivel del mar, me parece. Y tenemos la Sierra Madre que está en México, o bien que se abre como una, parece como ese huesito de pescuezo de pollo, ¿no? Como una V, así se abre así, y en el medio hay una meseta en el territorio mexicano. Hablando de mesetas, ahí tenemos aquí la meseta de Anáhuac, que está en México, justamente entre la cordillera Sierra Madre, tanto la oriental como la occidental, área donde se desarrolló también pues la gran civilización azteca. En la meseta de Colorado, en Estados Unidos, donde vemos aquí que es una especie de territorio que ha sufrido bastante procesos de la erosión eólica. Se ven pues en cómo quedan talladas estas, no son montañas, pero sí son grandes pilares de rocosos. La meseta de Columbia, en Estados Unidos, y la gran cuenca que se encuentra entre Canadá y Estados Unidos. De los desiertos. Bueno, tenemos aquí el desierto de Colorado, en Estados Unidos, el de Mojave en México, Arizona, Estados Unidos, Nuevo México, Estados Unidos, Sonora en México, Chihuahua en México. Ojo, estos desiertos están ubicados principalmente en la frontera, en el límite entre Estados Unidos y México, y son lugares realmente bastante extremos. Así es, y vamos a ver un pequeño video de este desierto. En Missouri, el Yukon en Alaska, Bravo, que vamos a ver un momento estos ríos, Mackenzie en Canadá, Colorado en Estados Unidos, también vamos a ver Colorado, San Lorenzo, también vamos a ver San Lorenzo, Arkansas, el Ohio, el Columbia, el Nelson. Bien, vamos a ver esos ríos. El Mississippi es el río, como había mencionado hace un momento, el más largo y también es el más caudaloso de América del Norte. Como ven aquí, riega la parte sur oriental de la parte, bueno, casi casi oriental, ¿no? Pero sur de los Estados Unidos, muy bien, estado sureño de Estados Unidos. Un río que también ha sido pues inmortalizado en las historias de Mark Twain, en las aventuras de Tom Sawyer. Hay un gran tráfico comercial también aquí en este río que desemboca en el Golfo de México,
en forma de delta desemboca, muy bien. Y tenemos aquí también el río Mackenzie en Canadá, que cruza esta gran llanura canadiense cubierta de bosques de conífera y es considerado el segundo más largo de esta parte del mundo, en Canadá. Bien. El río Bravo. Ahora que este río Bravo está entre México y Estados Unidos. Miren la imagen. Muy bien, ¿por qué hay tantas patrullas así en el borde del río Bravo o el río Grande? A ver, ¿por qué razón? A ver, en el chat. ¿Ocurre en la frontera mexicana-estadounidense? Claro, es una zona por donde hay bastante desplazamiento de inmigrantes ilegales, ¿no? Quieren pasar a las tierras gringas. Así es. Hay una fuerte vigilancia policial y autoridades de autoridades migratorias en esa parte de la frontera. Y que bueno, pues los reportan, ¿no? Algunos tienen encarcelado por bastante tiempo. Es una frontera bastante picante realmente que sí, en el mundo, con el tema migratorio. Ahí está el gran río Colorado, mira que nace de la cordillera de las Rocallosas, desemboca en el Golfo de California y que forma este impresionante cañón, el impresionante cañón el Gran Cañón de Colorado, bien, un lugar de los más turísticos, uno de los más turísticos que hay en América del Norte, en Canadá sobre todo, no, en Estados Unidos, disculpe, por favor. Y hablando de Canadá, un momento. Aquí vamos a ver la catarata de Niágara y esta catarata de Niágara, pues, tiene el lado canadiense, también un lado también norteamericano. Pero vemos aquí esta catarata que tiene pues, esta hermosa vista en forma de herradura. Repito, no es la más alta del mundo, sí es muy caudalosa, muy bien. Y vamos a conocer algunos datos curiosos de la catarata de Niágara, que te voy a pedir, por favor, que vayas escribiendo en el chat las cosas que te están llamando la atención de esta maravilla paisajística, justamente recorriendo en Canadá y los Estados Unidos. ¿Listo? ¿Viste qué dice? ¿Te animas, no te animas a lanzarte y la catarata con un barril? Mide 50 metros. Sí, pues no tan alto, pues tienes unos 17 pisos más o menos de altura de un edificio, ¿no? Dice, ¿te lanzarías o te lanzarías un barril? Como la señora que sobrevivió para contarlo. Depende, dice. Allá, ¿cuánto paguen? Ah, bueno, pues, si te pagan bien, podría ser. Sí, lo haría, dice. ¿Y lo harías que gratis o con plata? Que me paguen, dice. Gratis, dice. Qué aventurera. Lagos de América del Norte. Yo mismo mencioné algunos de ellos. Acá está el lago superior. Y los demás lagos que están aquí son parte de este justamente conjunto de los grandes lagos que son conectados por el río San Lorenzo. Tenemos el lago Hurón, en Michigan, el gran lago del Oso en Canadá, el gran lago de los Esclavos, el lago Erie, el lago Ontario. El lago Winnipeg son los lagos que están en. La mayoría de los lagos, si te preguntaran, por ejemplo, son de origen glaciar. ¿Y cómo es que de origen glaciar? Ya, ocurre que toda esta área de aquí estuvo cubierto por un gran glaciar en la última glaciación, la de Wisconsin. Muy bien, recuerda esa última glaciación, ¿no? Con el hielo retrocedió. Grandes masas de ese gigantesco glaciar, pues quedaron pues depositadas en forma de agua en las depresiones que se encuentran en estas partes continentales. Y es así como quedaron estos lagos como evidencia de esa antigua glaciación que ocurrió hace mucho tiempo atrás. Este lago superior. Extenso. Aguas frías son. Aguas frías, agua dulce. El segundo más grande del mundo. Después del lago Caspio, el lago Michigan, que aquí está, me parece, al lado de una de las importantes ciudades
de Estados Unidos, creo que es Chicago, ¿sí? Y aquí pues suele congelarse, ahora que es de invierno, en el hemisferio norte, llega a congelarse el lago, por cierto, pues se forma un hielo quebradizo, peligroso ahí ingresar. El lago Hurón, ahí tenemos el lago Hurón, el lago de los esclavos, y listo. Conozcamos ahora datos, información de América Central y las Antillas. La isla más extensa de las Antillas, también llamada el Caribe, es la isla de Cuba. Es la más extensa y también la más populosa, la más poblada. ¿Quién recuerda la capital de Cuba? La Habana, claro, La Habana. La isla menos extensa, la más pequeña de todas, y también la menos poblada de América, es la isla de San Cristóbal y Nieves. El punto más alto es un volcán que se encuentra en Guatemala, el Tajamulco, como ven en la pantalla. El punto más bajo es un lago de presión que vemos aquí también, es una depresión de un laguito, Lago del Riquillo, en la República Dominicana. Y el lago de mayor extensión es el lago Nicaragua. Bien, ahí está. Miren aquí, por favor. Por favor, aquí en este mapa y dígame, ¿qué país centroamericano solo tiene salida al Pacífico? A ver. Miren el mapa nomás. ¿Cuál de estos países de Centroamérica solo tiene salida al Pacífico? Solo al Pacífico. No, Costa Rica tiene salida al Atlántico y al Pacífico a la vez. Ok, Muratillo, bien, bien, Muratillo, ¿qué más? Correcto, Mel. Bien, ¿qué más se dio cuenta? Listo. ¿Y qué país de Centroamérica tiene salida solo al Atlántico? Vamos a ver. Solo al Atlántico. Miren bien el mapa. Solamente tienen salida al Atlántico, más no al Pacífico. Está facilito, miren el mapa nomás. Belice, colono Belice, al norte, al lado derecho de Guatemala. Ahí está Belice, capital de Belmopán. Solo tienen salida al Atlántico. Ahí está. Porque los mayores países son aquí, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, tienen salida a ambos océanos y justamente uno de estos países en el pasado fue pues, analizado y proyectado para construir un canal. Es hablamos de dónde, en Nicaragua. Canal de Nicaragua que al final no se dio, pero se dio el proyecto del Canal de Panamá, ¿sí? El Canal de Panamá que fue pues elaborado, construido por el gobierno de Estados Unidos. Sí, pues tiene una historia complicada y cómo se hizo ese canal en realidad. Que ahora está en posesión de los panameños. Vamos a ver aquí. Son las cordilleras que se encuentran acá en América Central, Isabela, en Nicaragua, Sierra Madre Sur, en Guatemala, Talamanca, Costa Rica, la Sierra Madre, en Cuba, y los Órganos en República Dominicana. De los ríos, aquí descartamos el río Usumacinta. El Usumacinta es el más caudaloso de todo Centroamérica. Los demás ríos son de poco caudal en realidad y de corto recorrido. Pero el Usumacinta es el más caudaloso de esta área de América. Cómo es ese Caribe, las islas, el Caribe, las Antillas mayores son aquellas Antillas, las islas que son de mayor tamaño, como Cuba, Puerto Rico, Jamaica, República Dominicana, que está al lado de Haití, son las Antillas mayores, y las Antillas menores, tenemos ahí pues las islas que son más pequeñas, la mayoría que son
posición de países como Francia, Estados Unidos, Holanda, etc. Qué lindo ese Caribe, me encanta. Y el canal de Panamá, vamos a ver un poco del canal de Panamá en dos videos chiquitos. Vamos a empezar por el primero. De los panameños, Felipe. Geografía física de América del Sur. Aquí pues tenemos en general pues los aspectos físicos de América del Sur. Vamos aquí en la pantalla, observamos la extensa cordillera de los Andes. Por aquí lo voy a pintar. Viene desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Son países andinos. También aquí hay, aquí también el sistema brasileño, por aquí también el sistema de cordilleras en Brasil, de poca elevación. Aquí también las de Pacaraima y Parima, están aquí también en las tierras altas de Guyana, entre la frontera de Guyana, Venezuela con Brasil. Pacaraima me parece que es entre Guyana y Brasil, y Parima entre Venezuela y Brasil. Dividiendo la cuenca del Orinoco, que es otra gran llanura, la llanura del Orinoco y la llanura amazónica, cuenca más extensa del planeta. También hay otros ríos importantes que vamos a hablar, como es el río Paraná, que está aquí, el río de la Plata, entre otros, el río San Francisco, lo mencionaremos. Y también hay mesetas, desiertos. El desierto más árido del planeta está en Sudamérica. Geodatos. El Monte Aconcagua es la montaña no solamente la más alta de los Andes y de Sudamérica, sino de todo América. De toda América es el nevado más alto, más elevado, ¿no? En Argentina, casi 7.000 metros de altura. El punto más bajo es una depresión llamada la Península de Valdés en Argentina. El lago más extenso es el lago Maracaibo. La catarata más alta, vamos a hablar de la catarata del Ángel, la más alta del mundo. Y listo. El estuario más grande, que será la desembocadura más grande del mundo, se encuentra justamente en la que forma el río de la Plata entre Argentina y Uruguay. El lago navegable más alto del mundo entre Bolivia y Perú, el gran lago Titicaca. En la cordillera más larga tenemos los Andes. El volcán más elevado es el volcán del Ojo del Salado en Chile. El desierto más árido, Atacama. Y el nevado más bello, el Alto Mayo. Vamos a conocer un poco de la historia de la catarata del Ángel, o el Salto del Ángel, la más alta del mundo. Te va a gustar su historia. Así que atención. Kiss for you. En las selvas de Venezuela. Mira esta catarata. Los ríos de América del Sur. Tenemos aquí el río Amazonas, el más largo del mundo, el más caudaloso del planeta. Tenemos el río Paraná. Es un río también muy caudaloso. Está en el límite de Brasil, Paraguay y Argentina. Este río, además, también forma una de las cataratas más impresionantes del mundo. Si a ti te parecía que el Salto del Ángel es hermoso, pero pues una sola caída de agua nada más, y tú creías que la catarata de Niágara, bueno, es la más bonita de todas, la de Niágara, dicen algunos, bueno, te digo que aún no conoces lo que es esta catarata, las cataratas del Iguazú, que se encuentran en el lado argentino, también una parte en el lado brasileño. Esa es la catarata del Iguazú. Vamos a conocerla, vamos a verla. Ahí está. No es caro llegar allá. Bueno, que baja un poco los pasajes por el tema de la pandemia. Eso sí, pero es que es muy bacán, lo vale, lo vale.
esté más tranquilo. Consejo, el boleto del Parque Nacional solamente se puede pagar en efectivo. Miren, Parque Nacional solamente se puede pagar en efectivo, al igual que el estacionamiento, y en pesos argentinos. Así que traigan dinerito. Y además, si quieren venir 2 días, el segundo día es 50% de descuento. ¿Están emocionados, chicos? ¡Mucho! ¿Luchi? Mucho. Yo también. Viajeros, ahora vamos a tomar el tren. Fíjense, el parque es enorme. Por lo tanto, hay que tomar ciertos trenes para que se trasladen a los distintos circuitos para que recorran las cataratas. Nosotros vamos a tomar uno que sale en cada garganta y lo vamos a llevar al primer lugar, que es el más popular de todos, que es la famosísima, terrorífica, enorme Garganta del Diablo. Miren, viajeros, yo le voy a dedicar 3 días completos a las cataratas de Iguazú. El día de hoy les voy a mostrar los circuitos de pasarelas que hay, que aquí del lado argentino hay 3. Entonces voy a recorrer los 3 y se los voy a mostrar. Les voy a decir cuál es mi favorito, les voy a dar consejos y por si vienen, escojan ustedes cuál les hacer o hagan exactamente lo que yo voy a hacer, que es dedicarle 3 días y hacer absolutamente todo lo que se pueda. ¿Ok? Está bien, perfecto. Estamos avanzando por las pasarelas del circuito Garganta del Diablo. Son 1100 metros, o sea que cuenten 2200 porque es ida y regreso. Bien, chicos, saluden a Karina de Iguazú. Ella nos está echando la mano y nos está dando muchos datos interesantes. Wow, ya empezamos a escuchar el sonido de las cataratas y se alcanza a ver ahí, por ahí, el vapor que se levanta, o la brisa más bien. Llegamos, vean nomás, no. Está mojando, cabrón, mi cámara. Vean nada más, viajeros, detrás de nosotros la Garganta del Diablo. No tengo datos que darles porque estoy muy emocionado. Pero todo lo que habías estudiado se te fue en este momento. Todo lo que preparé, nada te prepara para este lugar. Está muy imponente, muy impresionante. Me puedo quedar mirándolo 3 horas, pero llega la brisa, te empapa, te baña, te secas, te vuelves a mojar. Lloras, te secas, te ríes, gritas, haces todo. Y lo bueno es que pueden llorar y nadie se da cuenta, porque como estás empapado. Viajeros, ya nos empapamos completamente, probablemente no puedan ver mucho, pero es impresionante. Además, el problema es que el viento está en contra y nos avienta toda la brisa, pero el río no tiene un nivel muy alto, entonces se ve claramente la Garganta del Diablo. Está espectacular.
muy emocionante poderte acercar tanto. Estamos empapados, pero felices. Estoy muy emocionada, es muy imponente, te lleva puesto. Llegás y es como, te impone un respeto y una emoción, te sale eso, no sé, te emociona. La garganta del diablo, mírense, entre 75 y 80 metros. No se sabe exactamente. Si ustedes lo quieren medir, pues los invitamos. Se pueden echar ahí un clavado y luego nos avisan. Normalmente, cuando hay mucho caudal, el agua se torna más roja por los sedimentos y no se puede ver todo lo que estamos viendo porque solo ven la columna de brisa que se levanta. Siempre es diferente, siempre ya no se ve nada, está todo mojado mi cámara. Viajeros, me emocioné demasiado, hice muchas tomas, no sé si me quedaron. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa catarata? La catarata de Iguazú. Bueno, muchachos, Quiñones, hermosa, dice aquí, encima Meli, ¿qué más? Es un lugar excelente, chévere, dice otro estudiante. Está más cerca que dice hasta Canadá. Dime, te leo. Sí, no sé si era un niño o una persona adulta, creo que era una persona adulta que se resbaló ahí en el video, ¿no? O sea, que se resbaló, se cayó de Totó. Ahí está. ¿Qué más? Que todo, pues todo, cuando cae el agua, todo revienta con tanta fuerza y... Sí, pues todo está mojado, por el vapor que se levanta, ¿no? De la caída del agua. Así es. Listo, vamos, continuamos. En este río también se encuentra, estamos en el río Paraná, se encuentra también la represa de Itaipú, que en su momento fue la represa más grande del mundo, pero ahora la más grande del mundo es la de las tres gargantas en el río Yangtze-Kiang, en China. Este era el extenso estuario, la gran desembocadura del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay. Así está. El río Orinoco, el más importante y extenso río de esa parte de Sudamérica, Venezuela. De los lagos, el Maracaibo es el más grande de todos. El Titicaca, el lago navegable más alto del planeta. Navegable más alto. El proyecto es el lago Merín y Dos Patos. Y el lago Popó. De la geografía física de África. Vamos a ver aquí. Aquí la montaña más alta de África es el Monte Kibo. También lo puede llamar como el Monte Kilimanjaro, con el nombre de su cordillera. Que también parece ser que África es conocida como la cuna de la humanidad. Aquí se hallaron los restos fósiles más antiguos de la humanidad. También, pues, un continente que tiene la mayor cantidad de división política. Tiene 54 países. No hay continente que tiene más cantidad de países que África. 54 países. ¡Qué bárbaro! Muy bien, también sabemos que África, pues, es uno de los continentes que se caracteriza porque la mayoría de ellos viven en una pobreza muy, muy, muy honda. Tanto así, por ejemplo, que el tema de la pandemia no está llegando suficiente vacunas para África. Pero también lo que están llegando, también hay mucha gente que no se quiere vacunar por cuestiones religiosas, sí, también. Y también porque también en el pasado también África fue usada como un lugar de pruebas de vacunas, de medicinas, con su población teniendo también mucha
tristes consecuencias y pues también la desconfianza de ellos, ¿no? Su desconfianza. Bien, muchos países de África son subsaharianos. ¿Qué quiere decir subsaharianos? Son países cuya población son de piel, mayormente piel oscura. Se llaman países subsaharianos. Vemos el punto más bajo, es el lago Assal, en Djibouti. La isla más extensa, la isla donde está, donde vive nuestro amigo el rey Yule, los lémures, en Madagascar. Y la catarata la más alta de África, y la segunda del mundo, de poca cosa, es de Tugela. Ahí tenemos la foto de Tugela. Un pequeño videíto de lo que es África, muchachos. África es el tercer continente más extenso del planeta, pero sin duda el primero en lo que a paisajes y vida animal se refiere. Con millones de hectáreas salvajes, desiertos, islas, ríos, montañas y selvas, la región africana alberga los más variados ecosistemas y esconde algunas de las maravillas más imponentes de la Tierra. Las siete maravillas naturales de África. Número 7. Cráter de Norongoro, Tanzania. Este lugar en Tanzania es uno de los espacios naturales más importantes e imponentes de todo África. Una fauna única y los rastros de los primeros humanos se mezclan en un lugar increíble. La zona de conservación de Norongoro es un espacio protegido con una extensión de 8.288 kilómetros cuadrados, al oeste de la ciudad de Arusha, en las tierras altas volcánicas de Tanzania. El cráter de Norongoro y la garganta de Oldupai no solo tienen una gran importancia medioambiental, es el hábitat para elefantes, leones, leopardos, búfalos y rinocerontes, sino que son uno de los escenarios principales en la investigación de la evolución de la especie humana. Tal vez estemos ante lo más parecido al Edén. Número 6. Cataratas Victoria, Zambia y Zimbabue. La UNESCO incluyó a las Cataratas Victoria entre los lugares Patrimonio de la Humanidad en 1989. Un parque nacional en el lado de Zambia y otro en el de Zimbabue velan por su protección. Cuando el viajero se aproxima al Parque Nacional de Musiu-A-Tunya, en Zambia, o bien, al Parque Nacional de las Cataratas Victoria en Zimbabue, comprende por qué Musiu-A-Tunya, que quiere decir, el humo que truena, es el nombre local con el que se conocen estas cataratas, un ensordecedor rumor llena el ambiente. Es el mismo ruido que sorprendió a David Livingstone cuando las conoció en 1855 y las bautizó con el nombre actual. Número 5. Monte Kilimanjaro, Tanzania. Uno de los lugares míticos de África. La montaña, de la que escribió Ernest Hemingway, uno de los principales novelistas del siglo XX, está situada en el noreste de Tanzania. Formada por tres volcanes inactivos, es el punto más elevado del continente. Además, el Kilimanjaro es conocido por sus famosos campos de hielo en la cumbre que se están reduciendo de forma drástica desde principios del siglo XX, y lo convierten en uno de esos paisajes que ya nunca volveremos a ver igual. El monte y las selvas circundantes constituyen el Parque Nacional del Kilimanjaro, Patrimonio de la Humanidad desde 1987, que es el hábitat de muchas especies amenazadas de extinción. Número 4. El hogar de los gorilas. Una vasta zona geográfica, entre Uganda, Ruanda y la República del Congo, sigue siendo el hábitat de los últimos gorilas, un espectacular entorno selvático de senderos apenas abiertos por la mano del hombre. Fue la zoóloga estadounidense Diane Fossey,
en los años 60, la pionera que logró romper con los prejuicios que existían alrededor de esta especie amenazada por la extinción de la mano de los cazadores furtivos. Para verlos en libertad, hay que ir al Parque Nacional de los Volcanes, en Ruanda, o al Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi, en el suroeste de Uganda. Número 3. Lago Nakuru, Kenia. El lago Nakuru, declarado como Parque Nacional de Kenia en 1968, es un santuario para las aves. En especial, para los flamencos que ocupan la orilla atraídos por las algas, miles de ellos de un precioso color rosado que forman uno de los espectáculos naturales más bellos de África. Al lago también llegan rinocerontes y centenares de búfalos, jirafas y gacelas. Número 2. Parque Nacional Tsini de Bemara, Madagascar. Formaciones rocosas que son esculturas por sí solas, como ocurre con esta espectacular formación kárstica, en el Parque Nacional Tsini de Bemara, en Madagascar. Dos conjuntos destacados, el Gran Tsini y el Pequeño Tsini, donde la disolución de la caliza ha originado un laberinto natural casi impenetrable de torres afiladas y estrechas cuevas. El Parque Nacional es uno de los lugares patrimonio de la humanidad. Número 1. El Nilo, Egipto. Más que un simple río, casi una divinidad que otorga la vida. Con una extensión que supera los 6.800 kilómetros de longitud, el Nilo es el mayor río del continente africano. Sin él, la civilización de Egipto no habría existido. El curso alto del río dio algunos de los episodios más apasionantes en la historia de las expediciones africanas. El explorador británico John Hanning Speke fue el primer occidental en alcanzar las fuentes del Nilo y del lago Victoria. Finalmente, fue el galés Henry Morton Stanley quien confirmó la veracidad del descubrimiento de John Speke al circunnavegar el lago Victoria. Listo. Datos introductorios interesantes del continente africano de unos varios aspectos geográficos aquí. Ahí está. A ver, lo que no está mencionado acá, por ejemplo, que está el río Congo. El río Congo es el segundo más caudaloso del mundo, pero el más caudaloso del continente africano. ¿Caso ya? También tenemos el lago Victoria, el más grande también del continente africano, ubicado entre Tanzania, Uganda y Kenia. Un lago de origen tectónico. ¿Dónde saca esa información? No, lo desconocía, mi estimada. Mándeme la fuente, por favor, para ver que, si es cierto eso. ¿Por qué? Cordilleras de África. Tenemos aquí la del Chad, que está en Tibet, si está en el Chad. El macizo etiópico, importante cordillera, que está en el oriental de África, igual como el Kilimanjaro. En estos lugares, tanto en el macizo etiópico como cerca de Kilimanjaro, se encontraron los restos fósiles más antiguos. Ahí está ubicado el famoso valle de Grand Rift. Muy bien. También tenemos aquí este Maleachi, que está en Madagascar. Dragones, que está en Sudáfrica con Lesoto. Mitumba. Tenemos también de Anabamawa en Camerún. Edagar en Argelia. El Atlas, ubicado entre Marruecos, Argelia y Túnez, en la parte noroeste. De los desiertos de África, el desierto más extenso de todos, el desierto del Sahara, desierto del Sahara. El desierto más caliente del planeta, registró 57 grados Celsius como máximo temperatura. Es el desierto de Libia. ¿Bien? Al lado está el desierto arábico, pegado al Mar Rojo. Al sur es el desierto de Nubia, en Sudán. Y más al sur de África, de Kalahari.
Vamos a ver, repito, el último video, vamos a ver sobre el desierto africano. Me parece que es el Sahara, sí, es del Sahara. Es. Vamos a ver. Y opinen qué cosas ahí le llaman la atención. Desolación y las dos pueden presentarse en cuestión de horas. El helicóptero sobrevuela a 2,5 kilómetros del suelo. Es hora de bajar. Llevo unas cuantas herramientas de supervivencia y mi equipo de cámara viene conmigo. Debe ser el desierto más caliente en el que he estado. En el verano la temperatura en el Sahara llega a los 54 grados Celsius. Y si toco esta arena, puedo poner mi mano en ella tan solo por unos segundos. El único escape son las montañas Atlas, a cientos de kilómetros de distancia. Pero en el horno que es este desierto nunca llegaría tan lejos. Solo debo mantenerme con vida hasta que me encuentren. Debo mantener mi cabeza fría, así que haré algo para cubrirla al estilo árabe con mi camiseta. Con este calor, mi cerebro quedaría frito y mi cuerpo moriría. Antes de saberlo, sería un bocadillo para los buitres. Lo único que puedo hacer para mantenerme fresco es orinar sobre esta camiseta. No es algo muy agradable, pero me ayudará a mantener el frío. Esto es algo que ya había hecho en el desierto. Todo lo que pueden hacer en este tipo de calor para mantener la cabeza fría va a prolongar sus probabilidades de sobrevivir. Si envuelven esto en su cabeza, les dará unas horas extra de vida en este calor que parece rostizarte lentamente. Y créanme, funciona. Escuché la extraordinaria historia de una madre que salvó la vida de su hijo en el desierto, protegiendo su cabeza en ropa empapada de orina. Ahora sí, listo para partir. Para sobrevivir aquí necesito comida, pero por sobre todo, agua. Y no será fácil en este árido desierto en donde solo caen 7 centímetros de agua al año. Solo las criaturas más rudas viven aquí y debo atrapar lo que pueda. ¡Vean a este pequeñito! Oh, quiero verlo de cerca. Esta es una pequeña araña camello y estoy tratando de mantenerla quieta un momento. Es como una mezcla entre escorpión y arañas. Y pueden llegar a medir unos 15 centímetros de largo. Son animales realmente agresivos y se sabe que los soldados en el desierto le temen mucho a estos. ¿Adivinan qué persigue? Pareciera que me persigue a mí, pero va tras mi sombra. Incluso él quiere escapar del ardiente sol. Estos pequeños pueden moverse muy rápido, a unos 16 kilómetros por hora. Eso es más rápido que lo que yo puedo correr en la arena. Bien, aquí vamos. Es comestible, aunque no se vea muy apetitoso. Y su mordida, no sé si pueden verlo bien. Lo tengo atrapado aquí. Sus pinzas pueden dar una mordida horrible. Miren cómo intenta morder el palo. Pero el resto de él, no las pinzas, es comestible. Ven aquí. Esta es la parte desagradable. Sus patas delanteras y las pinzas. Pero todo lo demás es comestible. Si pudieran sentir esto, es muy suave. No tengo idea de qué hay aquí adentro. Lo bueno de caminar durante la noche es que al menos no se enfriarán. Y todos los pros de caminar en la noche superan los contras que recuerdo. Claro que habrá más serpientes, especialmente en esta zona del Hamada, pero al menos evitarán ser rostizados por el calor del día. Caminen con un paso firme, así las vibraciones les harán saber a las serpientes que ustedes están cerca.
Con suerte se apartarán de su camino. La mejor forma de orientarse de noche en el desierto es usar las estrellas. En el hemisferio norte, la más importante que pueden usar es la estrella del norte. Pero la forma de encontrarla es usar la osa mayor o la gran sartén. Lo que haré es tomar la primera estrella, donde comienza el mango, hasta el fondo. Entonces tomo la distancia entre las últimas dos y la multiplico por 4. 1, 2, 3 y 4. Y llego directo a la estrella del norte. Existe una carrera a través del Sahara llamada Maratón de Sable. Es una de las carreras más duras de la Tierra. Hay una historia sobre un sujeto que se perdió en una tormenta de arena y lo buscaron durante 9 días. Se mantuvo vivo bebiendo sangre de murciélago, pero al final, en su desesperación, intentó acabar con su vida cortándose las muñecas, pero estaba muy deshidratado y su sangre tan coagulada que no salió nada. Fue rescatado por nómades del desierto y ellos fueron los que salvaron su vida. La temperatura durante la noche puede congelarlos, así que si necesitan refugio y calor, háganlo antes de que haga mucho frío o sea muy oscuro. Lo que pueden usar es lo que la naturaleza provee. Todas estas rocas que durante el día el sol calentó hasta el punto de ebullición son buenos aislantes y también mantienen el calor. Solo deben buscar un buen lugar para construir un muro de rocas a su alrededor. ¿Usaré alguna de estas? Lo ideal es hacer esto de día. Así pueden ver a los escorpiones que adoran este tipo de terreno. Esta es una forma de refugio de emergencia. Los bereberes también lo usan como una forma de mantener el calor durante la noche cuando los toma por sorpresa. Las rocas negras del Hamada se calientan más que la arena durante el día y mantienen el calor como radiadores naturales y son perfectos si necesitan descansar. Es bastante básico, pero debe funcionar. Me meteré adentro. Tengan cuidado de no desarmarlo. Ya puedo sentir el calor que emanan y me protegen del viento detrás de mí. Si me acurruco bien, siento el calor que emana de estas rocas. Tal vez no sea la mejor noche que van a pasar, pero esto salvará su vida si lo sorprende la noche en el Hamada. Muy bien. Bien, ahí está. ¿Qué pasó, Meiri? ¡Ay! ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¡Ay, ay, la araña! Ah, no, por eso que yo lo pasé, porque esta parte es repugnante, ¿no? Cómo se come esa araña. ¿No? También tengo estómago, mi estimada. Sí, se la comió, sí, es horrible. Vamos a ver, río, el Nilo más largo de África, ahí está su recorrido. Sus orígenes están desde los lagos Alberto y Victoria. Muy bien, desemboca en forma de delta al mar Mediterráneo. El río Congo, el más caudaloso de África, y cruza una zona selvática aquí del centro occidente de África. Otro río más, el Níger, el Zambeze, el Orange, que es el más austral de África, entre otros. Bien. El Congo, el Orange, los lagos de Victoria, de Tanganica, en Nías el Chat, Rodolfo, Alberto, Eduardo, el Tana. Ahí está Victoria, el más extenso de África, Victoria, no te olvides, de origen tectónico, Tanganica, en Nías, entre otros. Y el famoso canal de Suez, construido por el Imperio Británico, que comunica el Mar Rojo, que es una porción del Océano Índico, y comunica con el Mediterráneo para el comercio mundial con Europa. Ahora, este canal de Suez hace varios meses atrás fue bloqueado por un buque carguero que hizo una mala maniobra y se atravesó y pues generó pues una gran crisis también comercial, ¿no? Porque es la ruta más accesible del mercado europeo asiático por ahí. Ya, vamos a responder las preguntas de la dirigida. Vamos en las primeras 3 preguntas. Vamos.
El extremo norte de África se encuentra el lago más extenso del mundo. En el extremo norte de América se encuentra el lago más extenso del mundo, de origen glaciar, y se ubica principalmente en Canadá. Destaca el lago, ¿cómo se llama ese lago? El lago Superior. Así es. Está, la mayor parte es canadiense. En América Latina existen grandes cantidades y variedades de recursos, pero su economía se basa predominantemente en la exportación de materia prima, porque los productos exportados resaltan los minerales. Sí, el Perú, pues, y otros países más de América Latina, exportan muchas materias primas metálicas. Pero, aparte de Perú, ¿qué otro país tiene esa fama de ser exportador de minerales metálicos? ¿Quién es? ¿Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Brasil? ¿Cuál? Por sentido común, o sea, claro, es Bolivia, porque Bolivia está en la cordillera de los Andes, cordillera donde se encuentran las mayores reservas de minerales. Así es. El río Colorado, que forma el Gran Cañón Colorado, recuerda que desemboca de Ceviche en México, en el Golfo de California. Así que la acabo de decir aquí, Anita. Cadena montañosa que divide la cuenca del Orinoco. Ajá, te había mencionado que había una cadena montañosa que divide la cuenca del Orinoco con el Amazonas, que está entre Venezuela y Brasil. El de Pacaraima está en Guyana. ¿De qué? El de Aparima. Aparima. Ahí está, bebito. En la número 5, característica hidrográfica del continente americano. Primero, que son ríos de la vertiente Pacífico, tienen cortos recorridos, y los ríos que están desembocando por el Pacífico son cortitos. Por ejemplo, los ríos que están en la costa peruana. Y así pasa también en Chile, también en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica también. Por lo general, la mayoría son así. Concentración de lagos tectónicos entre Canadá y Estados Unidos. Son lagos de origen glaciar, no son tectónicos. Los ríos de vertiente del Atlántico son largos y caudalosos. Sí, son largos y caudalosos, sí lo son. Por ejemplo, tenemos el Mississippi, el San Lorenzo, el Amazonas, el río Paraná, entre otros. La mayoría de ríos en nombre de cuencas hidrográficas, no, no, sumamente lo contrario. Se contradeciría con la premisa A. Se lo que dicen grandes lagos de origen glaciar. Sí, y sobre todo en la cordillera de los Andes, una gran cantidad de lagos de origen glaciar, y también en América del Norte se encuentra también una gran cantidad de lagos de origen glaciar de la antigua o de la última glaciación. Así que la que sería Anita. Río que tiene su nacimiento en el lago Itasca y desemboca en el Golfo de México. En el medio es fundamental el transporte de mercancías, su orientación longitudinal hacia su hace de un eje de esencial penetración del continente y divide acceso a la región de los grandes lagos. Hoy este día es lo que estoy en el río Mississippi. Siete. Vamos a ver si es verdadero. La península de Talasca está ubicada en la zona más septentrional, sí, verdad, la parte más norte de Norteamérica. En América del Norte, se practica la agricultura industrializada. Sí, claro, de hecho, en las llanuras en las grandes llanuras, ¿no? Que está en América del Norte. ¿Tendencia urbanística solo corresponde a Norteamérica y Sudamérica? No. Entre el continente, inclusive. El estado de Arizona, y Atacama se ubica en el norte y respectivamente. A ver, Arizona está en el norte, Estados Unidos norte, y Atacama en el sur, correcto. Los países sudamericanos registran índices de desarrollo humano muy alto. Sí, Cuba sí lo tiene, Chile no. Entonces aquí la clave sería la clave Anita, porque en la última está incompleta. Canal artificial navegable situado en Egipto y en el mar Mediterráneo, con el mar Rojo a través del istmo del mismo nombre. Canal que convirtió a la región de Sinaí en una nueva península, construyendo una frontera entre el continente de África y Asia. Ah, pues está hablando aquí de qué canal. El canal de Suez, pues, así es.
Aquí hay un lugar que no había mencionado, pero hay un lugar muy cercano entre África y Europa. Es un estrecho que comunica el Mediterráneo con el Atlántico y se llama el Estrecho de Gibraltar. Ahí está. Y por historia universal sabemos que el Cabo de la Buena Esperanza era un lugar de referencia para los navegantes en la Edad Media y la Edad Moderna que viajaban de Europa hacia las Indias. Ese lugar de referencia se encuentra en Sudáfrica, el Cabo de la Buena Esperanza. Listo, chicos. Bien. Ah, las seis Mississippi. Las seis Mississippi. Las tres. Las tres. Las tres es Anita, Golfo de California. Listo. Bien, chicas y chicos, nos vemos.